Independiente Racing porque por lo que sucedió, por lo que acabas de contar. Yo, a ver, cuando... Yo no creo que un árbitro que vos tengas duda que haya ido para un equipo o para otro equipo espere el último minuto para decidir un partido, ¿no? Tenés que ver otras cosas durante el partido. Ahora, por otro lado, creo que comete un error. Que al fin y al cabo es un error. Que tiene que ser sancionado por el error, ¿eh? Porque ver, los jugadores si vos pegas una patada, te echan. Exactamente. Esto como una patada. Exactamente. Dos partidos, tres partidos afuera. Exactamente. Listo, afuera, ¿qué lo, va a hacer? Lo que a mí me gustaría escuchar a Biliano, no lo escuché. Habló. No sé qué vio. No, él dice que se lo comió, que el freno de Maggi hizo que vio el brazo de Barreto y que pensó que lo había... Que lo porque la verdad es que él se comió ese no movimiento. No encontré a nadie del mundo del fútbol, que hasta ni para la discusión. Ayer estuve con algunos hinchas de Racing y hasta se reían justamente del penal. Pero bueno, más allá de eso... Y el contexto también sirve, Jorge. Último segundo, última... Sí, no, claro. O sea, vos tenés que estar que más a los 15 minutos del primer tiempo. Sí, te pasa eso. Un penal clarísimo. Decís, bueno, pero en la última jugada, un clásico. Sí, pero bueno, lo que... Agrava más, digo, eso te digo. Lo que quiero decir justamente es lo que dije al principio, ¿no? No, el árbitro que va para un equipo o para el otro equipo, tiene una tendencia para algún equipo, no espera el último minuto para decidir un partido. En eso quería aclarar con respecto a la honestidad, entre comillas, de Biliano, que no está en duda, pero sí me llamó muchísimo la atención. No está en duda acá, en otros lugares sí está en duda. No puede. Bueno, pero también es de quien habla, ¿no? Bueno, está bien, pero yo le digo lo que pasa, porque pasa esto. Sí, claro que sí, pasa históricamente, pasó esto. Claro. Pero... Hablan de corrupción, ¿no? Hablan lo que pasa es que en el fútbol se permite todo. En el fútbol es una de las actividades que más se permite. Se puede hablar, se puede decir cualquier cosa, se puede acusar, se puede enojar, se puede patear la famosa frase, hay que patear la puerta de los árbitros, y nunca pasa nada. ¿Cuántos dirigentes fueron suspendidos o llamados de atención históricamente? Casi nada. Yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan de alguno que haya hecho? No. Me acuerdo uno de Atlanta, Cipolletti, en cancha Atlanta, que decía por el micrófono, matemos al árbitro. Sí, sí. Me acuerdo de algo que creo que era el vicepresidente, si no me equivoco, de Atlanta. El año 84, sí, sí. Por ahí. Después no me acuerdo de dirigentes que han pateado puertas y puedo dar fe que lo he visto yo también. Pero bueno, es el fútbol. En esta actividad hay un descontrol generalizado como que se permite y es parte de esto, ¿no? Pasa que en el contexto arbitral en el que vivimos y en los últimos años, es como que uno ya deja de lado esta situación de poder creer que un árbitro inclina más para un equipo por otra situación externa a lo deportivo. No, está bien, Flor, pero en la semana, Gustavo Medina nos contaba, le digo, lo nombra Gustavo porque él nos contaba, Independiente quiere a Biliano. Independiente quiere a Biliano. Racing quiere a Pitana. Independiente quiere a Biliano. Entonces, cuando salió Biliano, Independiente, lo daban como un triunfo. Lo daban como un guiño, mirá, ya metimos al árbitro. Claro, sí, y eso sí, es sucede. Un error, sucede, eso está mal. Sí. Y tampoco se entiende mucho, ¿no? El pedir a uno o pedir a otro. O sea, ¿qué te va habitualmente, a beneficiar? No, habitualmente sería más entendible pedir que uno no porque tenés algún resabio de algún partido anterior, donde te cobró, no sé, un penal o dos penales, sería más entendible. Ahora, pedir a uno a favor... ¿Pero coinciden que el arbitraje en la Argentina es malo? O sea, no. Hay muy pocos árbitros buenos. Yo que me tocó vivir otra época, me da la sensación que es mucho más malo, pero que también es mucho más complicado. Si bien los jugadores nosotros éramos mucho más complicados que los de ahora, hoy hay 27 cámaras de televisión, se repiten 700 jugadas y se ven cosas que antes quizás no se veían. Yo no sé si es malo, Yo digo que no sería árbitro ni loco, ¿qué quiere que te diga? No, es muy difícil. Es imposible ser árbitro. Yo es imposible. Sí. Pero hay jugadas como estas que no es imposible. No. Hay otras que sí, que cuando hay 40 jugadores en el área y le tocó la pelota con la mano, si no, ahora bueno, apareció el VAR, pero es difícil, es muy complicado. A mí me pasó una vez que Bilardo, yo hinchaba tanto con los árbitros, los molestaba tanto, que un día me hizo ir a la tarde a dirigir los juveniles como árbitro. Y la verdad es muy complicado como árbitro dirigir, porque no, hay jugadas que no ves y verdaderamente no las y ves. Y tenés que cobrar.
Y tenés que cobrar, o tenés que decidir, o te pide una cosa y no las ves, no las ves. Está bien, yo no me había dedicado al arbitraje, acá estamos hablando de gente profesional. No sé si recuerdan, Jorge, pero vos recién hablabas de estos dirigentes que tal vez iban a increpar a los árbitros, pero no, el año pasado o el anterior, en un clásico entre Huracán y San Lorenzo... Nadur. ¿No fue? Sí. A buscar No, en la historia... Bueno, pero fue hace poquito. Hay un montón de historias de esas. De hecho, ayer... El sábado Independiente y Racing, los dirigentes se pelearon entre ellos en uno de los halls del estadio. Apelón. Los allegados, que había bastante más de los 50, supuestamente ahora son 50 en total de la delegación. Parece que había 150 en total de cada lado. Y es un montón. Bueno, en las canchas había muchos gritos, ¿eh? No sé en qué partidos. En la cancha de Racing había un montón. Que se escuchaban muchos gritos. Insulto a Vigliano. Sí. Claro. Había partido con Vigliano, dijo. Porque no les importa ahí está, nada. Sí, ahí era. Sí. Bueno, o sea que ahí, seguimos sin... Por eso dije algo del descontrol justamente en el fútbol. Se habla de... Y no estoy hablando justamente de los protocolos ni de esto que estamos viviendo, sino en general, siempre... En el fútbol se permite todo. Y a veces cuando somos protagonistas, decimos también... bueno, el que paga una entrada tiene derecho a todo. No tiene derecho a todo. Porque vos mañana vas al cine y pones los pies en el respaldo del asiento de adelante y te viene el... Tampoco tienen derecho a sacarte lo que es tuyo. ¿Cómo? Que tampoco tienen derecho a sacarte lo que es tuyo. No, pero se equivocan. ¿Por qué se van a equivocar? ¿Pero qué, vos dudás de Vigliano? Sí, todos dudamos acá. Pasa que es un tema que no se puede hablar sin... Pará, vos dudás. ¿Vos crees que Vigliano lo hizo de corrupta, que ganar Independiente para ganar a Racing? No sé si corrupto, pero no se puede cobrar ese penal en el último minuto, es rarísimo. Bueno, es un error garrafal y hay que sancionarlo. Pasa más de un error, Jorge. Pero hay que sancionarlo. Yo lo tomo en esta, lo tomo un error por lo que expliqué de entrada. Si lo tiene a dos metros. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero entonces vos estás diciendo que Vigliano lo cobró. Yo no confío en muchos árbitros, sí. Vos no confías en esta jugada. No confío. ¿Pero de qué te vas a decir? Que no confiamos. Que conozco un montón de historias. Pasa que, insisto, algunos las esconden y otros... No, yo también conozco un montón de historias. Dale. No, por eso, si hablamos sin hipocresía, pero para. Conozco jugadores que le pedían a los dirigentes árbitros. No, dirigentes que dicen no porque... Bueno, pero pará, déjame explicar. No, yo te dejo porque explicar. Expliqué algo al principio. Sí. Si vos tenés el árbitro a favor, supuestamente... Sí. No espera el minuto 92. Es justamente la mejor excusa. No, si yo quiero perjudicar a alguien, no voy a esperar al último. Pero si lo había pedido Independiente, supuestamente. Todo lo contrario. ¿Vos me estás jodiendo? Vos, cuando estabas en el día a día de River, ¿no sabías cuando llegaba un partido caliente quién pedía a Baldassi y quién pedía a Pero trascendió que Independiente quiso eso. Porque... Según Medina, sí, le quedó todo a Medina. Está bien. Labura bastante bien, Medina. No, yo no digo que labure mal. Gustavo Medina el martes pasado dijo Independiente quiere a Vigliano. Bueno. Igual no hablo yo de Vigliano puntualmente, yo no creo en el arbitraje. Hablando de esta jugada puntualmente. No, yo hablo de un montón de partidos que en me tocó todos los arbitrajes, yo sí creo en algunos arbitrajes, sí creo. Claro. En otros quizás no. Exacto, tengo en más uno duda. Sí y en otro no, muchachos. Yo estoy hablando de este, de este. Ah, que bueno, pasó de este. Ahora, yo este creo que bueno, vos dijiste recién, no puede no cobrar ese. No claro, puede cobrar ese. Yo entiendo que está mal insultar a un árbitro, está muy mal. No, bueno, pero también entiendo que la impotencia de ver cómo te sacan algo que te corresponde debe ser muy dura también. Entonces yo entiendo las reacciones. La violencia no la voy a justificar nunca. No, el dirigente no la entiendo. Bueno, No, el dirigente vos tenés que cumplir con una obligación. El dirigente no es un hincha. Yo entiendo al hincha. No, sí, son hinchas. No, bueno, no tendría que serlo. Tenés un cargo. O sea, bueno, sí, sos hincha, pero cuando vos... de un club. Bueno, pero cuando vos entras como dirigente, tenés obligaciones para cumplir. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Ahí tenés de acuerdo, ahí tenés razón. Pero no todos lo hacen. Pero también entiendo que... Ninguno lo hace, no todos. Pero entiendo la mayoría no lo hace. Y también a veces te salta, ¿qué vas a hacer? Sí, así como se equivocan los árbitros, se equivocan los dirigentes. Y está tan mal como el error de Vigliano. Pero yo entiendo al tipo que dice, me están sacando algo que es mío. Y hay que yo en Tucumán lo viví, muchachos. Arriba le sacaron un campeonato en Tucumán, ¿eh? Y la verdad que fue un arbitraje escandaloso. Sí, y después tenés que escuchar al árbitro hablar como diciendo, estoy muy triste, estoy muy apenado. Dale. ¿Y qué hacemos? En serio. ¿Bancársela? El fútbol, a ver, todo. El país, el mundo. En todos lados hay vivos, hay ventajeros. Hay corrupción. Si ustedes creen que en el arbitraje es un ambiente puro, están ustedes. No, nadie dijo eso. ¿Sí? No, yo no dije que no, sí. Vos dijiste que no hay corrupción. No, yo en este caso... No, en este caso no, general, bueno. En general, y en general en el fútbol creo que no hay corrupción. Está muy bien. En general yo creo que no. Está muy bien. Creo que hay más una leyenda, ¿sí? Y hay casos para un lado y para el otro que te rompen esa leyenda. Uh-huh. Insisto, la semana pasada el Mundo Independiente decía... Ya le metimos a Vigliano, porque los dirigentes dicen eso, ¿no, Jorge? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces de entrada ya le metimos a Vigliano. Entonces, ¿qué pretendía? Claro que está mal. No está mal eso de entrada. Pero sí, eso estoy diciendo, claro. Que está mal. O sea, ¿qué pretendían diciendo que tenían a Vigliano? ¿Y qué le terminó jugando en contra? Entonces,
Lo que digo es que el partido era más para Racing que para Independiente. ¿Estamos de acuerdo? Racing lo merecía un poquito más. Un poquito más. Lo merecía de más. Pero Independiente había logrado llegar 0-0. Sí. Hay un error que le saca los puntos. Y le saca lo que significa ganar un clásico, perder un clásico, empatar un clásico. Sí, y el problema que te ocasiona también, porque a la larga te la facturan esta. El hincha Independiente dice, vos terminaste perdiendo 1-0 con este penal, más allá de que había jugado muy mal, y te dice, bueno, ¿qué querés? Pero también nosotros no pasamos la mitad de acá, ¿no? Nosotros no hicimos nada. Y dentro de una fecha o dos fechas volvés a perder un par de partidos y también te la van a facturar. También, o sea, no es solamente perder un partido, es que te ocasiona. Lo que digo es que no tiene solución. ¿Cómo? Lo que digo es que no tiene solución. No, sí, solución tiene, hay que sancionarlo. ¿Sí? ¿A quién? A Viviano. Pero siempre se sanciona. Cuando vuelve va a pasar lo mismo. No, pero hay que sancionarlo en serio. Es un error grosero. ¿Cuál es la sanción? Sanción fuerte. A ver, ¿quién lo deja tranquilo Independiente? 4 partidos. La única sanción en serio es que no dirige. De Racing, pero hay esto un montón de Esto que estamos haciendo es una farsa. Si sabemos cómo se maneja esto. ¿Cómo se maneja? Pidiendo ventaja, por atrás. Pero vos en serio estás diciendo que esto lo hizo a propósito para que. No sé si lo hizo. No sé, pero hay miles de estos. Lo este pudo haber hecho línea. A propósito, sí, pero no este por plata. Capaz dice, mira, si Racing no gana el partido porque yo no vi un penal en el último minuto. Y Blanco. Eso es otra cosa. Y bueno, eso existe. Es otra cosa, es una capacidad. Que el codazo de Campuzano en la Boca y dice, no le voy a echar un jugador a Boca. El penal de Defensa y Justicia lo trae a la Canchoca y no le voy a cobrar un penal a Boca en el último minuto. No está eso capacitado. Es. No digo plata, no es que Villano llegó y había una valija de. Pero de hay dólares. Una sanción de por medio. En todos lados. 10, 15 partidos. Dos partidos no existen. No, pero yo bueno, no digo. Que vos te des cuenta que si te equivocás fue o no dirigí más. Está, lo que estás diciendo vos, Nico, es una solución. Eso es una solución. Claro. Pero está claro, porque si no, se confundía. Yo hasta acá creía que vos estabas diciendo de corrupción y vos no estabas diciendo pero de eso corrupción. Eso es una especie de corrupción, hermano. No, eso es incapacidad. No, de capacidad, claro. No, sí. Corrupción Nico, no es todo es plata. Es incapacidad, no lo hace por corrupto, lo hace por miedo, porque bueno, es temeroso. Y eso no es corrupción. Entonces, ¿cómo que sos temeroso? Corrompe tu honestidad no, para dirigir. Bueno, si no, vos dirigís con miedo. Vos sos muy purista del idioma, entonces eso. No sabía que eras tan purista. Eso no es corrupción. En la vida, la corrupción es la plata, la corrupción son los favores. Bueno, y en este caso, incapacidad. No, ¿qué incapacidad? Sí, puede dirigir. Miedo. Bueno, el miedo es miedo incapacidad. A qué? ¿Miedo a qué? A equivocarte y que te la facturen. Y claro. Es una incapacidad. Y eso te condiciona y modifica tu honestidad del arbitraje. Es una incapacidad eso. Bueno, yo creo no que es no. Corrupción. Eso es una incapacidad. Una incapacidad absoluta de lidiar, de pelear, de convivir con el error. ¿Sí? Porque el 9 contrario que cerra un gol abajo del arco convive con el error y el partido después sigue y lo gana o lo pierde. Y al 9 dentro de todo no le van a decir nada, te comiste ese gol, nadie, no, queda sí, en la pero nada. Pero distinto, porque el 9 no hace el gol y se perjudica a él. Exactamente. Y bueno, el árbitro perjudica un tercero. Esa es la diferencia. Y bueno, y entonces brava. Lo que tendría que hacer el colegio de árbitros hoy, decir Beligoy y su gente, decir, Mauro, lamentablemente, 5, 6, 8, 10 partidos afuera, gracias por todo, y afuera. Te vas a quedar sin árbitro. Pero, no, además volver, bueno. También volver a empezar, darle los partidos más chicos. En la época. Pero eso es injusto también, porque le da problemas más a los. Es injusto para los más chicos más aportan. Los mejores van con los mejores partidos. Esto es un mérito. No sé quién juega allá. Patronato con Gimnasia y lo que pasa un partido los diriges. Esto es un mérito y una capacidad. Nosotros cuando jugábamos en la década del 80 había 5 o 6 árbitros internacionales, que eran los mejores y totalmente diferentes. Y en los partidos grandes. Los partidos grandes, y no estoy hablando de los clubes grandes, los partidos grandes a veces es que vaya primero uno, que precisamente no tiene que ser un equipo grande, bueno, es un partido grande cuando se enfrenta con un grande o con el primero con el segundo. Ahí siempre estaba entre esos 5 o 6 árbitros. Hay que ponerle, me viene a la cabeza La Molina, Lusto, Espósito, no salían de ahí. En algún momento a mí me dirigió Iturralde, no salían de ahí. A esos partidos, y bueno, ahora tienen que pasar igual. Tienen que ir, los mejores tienen que ir a los partidos más importantes. Ahora, es como dice Hernán, hay una cantidad de mejores, porque vienen varios partidos. El fin de semana que viene. Igual estamos hablando de un árbitro que se repiten los errores, ¿no? Es el mismo este y varios más que se repiten. 2018, todos. Porque este árbitro supuestamente es el uno en el VAR. Déjalo en el VAR. Que hasta dudo que también el VAR sea tan bueno, porque hay cosas. Este es muy grosero. Ni en el VAR es confiable. Entonces lo pones a dirigir. Yo entiendo lo que vos decís. Lo pones a dirigir el clásico el fin de semana.
Y vos decís, bueno, mandalo a otro. Y pobre, hincapié en el mismo partido ayer. Sí. Gimnasia jugó con Patronato, pobre. Y perjudica a Patronato, no, y el Patronato ahí, dice, ¿por qué me mandaste a este que es el peor no de todos? No perjudica, todo? Porque ahí no, no tiene presiones. Presión. Déjame explicar. No tiene ahí peso de que sí. Nosotros porque no vemos esos partidos. No, no déjame explicar una cosa. Los de Patronato se enojan de su partido. Los de Central Córdoba se enojan de su partido. Los de Vélez se enojan de su partido. Los de Boca se enojan de su partido. Y para cada equipo... su partido más importante que el Cobo. Sí, sí, para los hinchas, para los hinchas. Pero hablo de los dirigentes. Los dirigentes también. Vos cobrás según el dirigente que tenés enfrente. Acá son dos cosas diferentes. Nosotros criticamos el fin de semana anterior a Echenique, y me incluyo. Sí, el penal que no le cobra el penal que no le cobra a Defensa y Justicia. Él te puede decir, no, yo no lo vi. Mira, me tapó. No, me pasó, a mí me pasó esto. Es diferente esta jugada, porque cobró algo que nadie vio. Ah, está bien, pero no cobrar lo que viste los también. Los errores bravo, son iguales. No cobrar lo que viste es bravo también. No, pero está bien. Pero esta es peor. Sí, sí, la esta dos es peor. Mucho peor. Porque yo cobró algo que nadie vio. Insisto. No se sabe qué vio. Que lo peor de los árbitros en Argentina es el temor a cobrar ciertas cosas. El temor a equivocarse en ciertas situaciones. Cosa que no sucedía cuando yo te decía esto de los arbitrajes internacionales, que nosotros nos enojábamos igual con los refes. Pero nunca pensábamos, no está tirando para el otro lado. No, te enojás porque el fútbol. Sí, sí, porque te todos los que juegan al fútbol siempre viste, nos enojamos con el árbitro. Dale. Y cuando estás perdiendo. En un campeonato de que los que hacen en Jeva. Sí, sí, sí. El árbitro no te conoce, te ve una vez. Sí. ¿Qué te va a cobrar en contra? ¿Por qué? No, claro. Y vos te enojas igual. Y te enojas igual. Es la verdad. Y te enojas igual. Pero nunca por eso dudabas. Digo que es muy difícil ser árbitro. Como para caer tan rápido en. Pero. No, hay que. Por eso digo yo, son nosotros vamos al campito a jugar un partido, nos juntamos, vamos a jugar. Listo, vamos nosotros, Halcones y Palomas contra... TNT Continental. Sí, sí, te vas a enojar con la... Y viene el árbitro y ponemos un árbitro, un señor que pasó por ahí lo ponemos de árbitro. No nos conoce a ninguno. No va a jugar en contra de uno contra el otro. Le cobra todo a ellos, le dice. Sí. ¿Por qué te lo va a cobrar todo a ellos? Sí, es verdad. Acá se conocen, es cierto, es otra cosa. Pero siempre pasa esto. Lo que pasa es que estos son lo mejor, ¿eh? Para llegar ahí... claro. Bueno, pero si no tenés espalda, si no tenés espalda para dirigir, y si no tenés espalda encima para dirigir un clásico, ya creo, no. Ese problema. Creo ese que es ahí, esa es la gran diferencia con esa década que me tocó vivir a mí. Había antes... más personalidad. Y está bien. Crespi, Baba, era más Calabria, fácil, ¿no? Vizcay, porque no había tantas cámaras, no había tanto programas. Era medio difícil. Nosotros éramos más complicados que ellos, como jugadores. Éramos muchísimo más complicados. Pero... me parece que había otra personalidad de parte del arbitraje. Sí, de esto que te nombré. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y más, Mastrange lo mismo. Sí, eran todos... Sí. Estos sí, son sí, más sí, livianitos. Sí, sí. Y cada uno con su característica, porque vos los conocías. Alguno te iba llevando, otro te paraba enseguida, vos no le podías ni hablar. Pero había... y también estaban los otros, Dámelo de local. Claro. Que vos jugabas en el equipo grande y vos sabías que de local los tipos se asustaban. Y los otros. Se asustaban. Y los mejores que hacían, ¿qué decían siempre? Que todos pedían a Baldassi de visitante, porque... el cabello fue después, sí. Porque te dirigía igual en cualquier lado. Sí, entonces sí, no tenía miedo. Bueno, eso que vos decís de Baldassi, en la década de visitante, estoy diciendo. Bueno, en la década del 80, estos 5 o 6 los pedía siempre de visitante porque eran los tipos que no tenían miedo. Los tipos dirigían igual en todos lados. Pero ahí empieza mal la cadena. ¿No? Ahí empieza mal la cadena, que es algo que históricamente sucede. Digo, después la balanza se inclina para Racing. Pero ¿por qué elegir un árbitro que uno de los dos equipos en los que están compitiendo justamente en ese encuentro lo pide? ¿Qué es esto de que el por qué lo pide? Porque no, tiene que ir alguien neutral de última. Tienen que volver flow a que los partidos importantes o clásicos los dirijan los mejores. Tienen que estar entre los mejores. Sí, dos, tal tres cual. Mejores. Entonces el mejor para